¿Te ha pasado que algunas noches no puedes dormir? ¿Que por más que cierras los ojos, el sueño no viene y solo estás dando vueltas y vueltas en la cama? Soy Timora y te invito a que me acompañes a escuchar una de mis extrañas historias. Hoy presentamos Insomniópteros. ¿Listo? Abre muy bien los ojos. No te muevas. No pestañees. Comenzamos. Si los buscas, no los hallarás a pleno día. Se esconden en la luz como nosotros en la sombra. Desde ahí nos espían. Un rayito de sol es la mejor cortina para ellos. Si alguna vez pudieras descorrerla, verías una noche fugaz de luna llena y con algo de tino, tal vez su madriguera. Una inocente taza los contiene. De los asientos del café brotan burbujas que se abren por el aire para acabar hechas dos alas transparentes. A las alas les aparece un rostro. Al rostro, un cuerpo con pies y manos de un color deslumbrante. No pasa mucho tiempo para que un diminuto ser galimatías se forme y se transforme en insomnióptero niño que, viéndose completo, volará como si fuese dueño de la calle. Cuando los insomniópteros son niños, no hay problema. A ellos no hay que temer, pues juguetean. Sus travesuras son ingenuos pasatiempos. No pasa de que se trepen al vapor del café o lo tomen por resbaladilla, o de que naden en la taza de quien se toma un té mientras platica. De hecho, a ningún insomnióptero hay que temer cuando se halla de buenas. De grandes, pueden llegar a ser geniudos y geniales. Los hay tristes. Pero por lo regular son socarrones. Cuando quedan sobre la mesa tazas sucias, de seguro habrá fiesta. Se disfrazan de su mejor amigo. Al hacerlo, se vuelven ellos mismos. Bajo su piel prestada se solapan. Cuando se oye, por ejemplo, un danzón, cada insomnióptero busca a su pareja y baila con ella sobre la pista en negro del desvelo. ¡Ay! La música es como un brebaje para ellos. A la hora de comer, prefieren la palabra. Una sopa de versos y un licuado de cuento o de novela pueden ser suficientes para que estén orondos y felices. Pero la falta de ello, la sola falta de música o por lo menos un leve mordisco de poema, los transforma en desalmados ladrones del sueño y del descanso. Hambrientos o sedientos forman bandas y toman al hombre como presa. Cuando aún brilla la tarde, los insomniópteros llegan a la habitación de su elegido. Brincan sobre el colchón, dan de maromas, ensayan el asalto, juegan cartas para que no se les haga larga la espera. Claro,
Nadie los ve porque se ocultan en las sombras de luz que deja el día. Mas cuando el sol se va y la casa de su presa va quedándose oscuras, cada bicho corre a su escondite. En cuanto el hombre duerme, una pareja de insomniópteros le trepa por el rostro. Con sus apenas manos, cada uno levanta el párpado de un ojo y se mete por él hasta habitar su sueño. La obra la completan los demás, que en son de broma le revuelven la cama y lo despiertan. Si acaso el hombre insiste en dormir, tendrá problemas. Los insomniópteros le harán la noche de cuadritos. Del jalón de las sábanas pasarán a provocarle un cosquilleo con microscópicas arañas de pelusa. Ellas harán posible que él se pase la madrugada rascándose y dando vueltas como planeta desorbitado sin encontrarse el eje. Si el hombre no entendió que los insomniópteros, entre tanto relajo y tanta bulla, lo único que intentaron fue que les diera de comer un trocito de verso o un relato en su tinta, por ejemplo, así le dará el día. Y no solo eso, desde ahí en adelante los llevará con él a todos lados. Disfrazados de nudo de corbata, fieles como estampado en la camisa, metidos como ideas entre el cabello, travestidos en botones del saco, chapoteando en el café de la oficina. Pero si en cambio el hombre entiende su lenguaje, quizá prenda la luz y se levante y vaya a buscar un libro y les acerque a probar algún poema o a mordisquear algún otro postre de palabras. Mientras vaya leyendo, los insomniópteros saciarán su apetito, relajarán su furia. Saldrán los que entraron a hurtadillas por sus ojos y cada cual buscará su acomodo. Después de todo, bastaría un instante de música o un trozo de canción para hacerlos bostezar y dejarlos dormidos. ¿Te has encontrado con los insomniópteros alguna noche? ¿Les contaste una historia para tranquilizarlos y poder dormir? ¿No? Bueno, ahora que se te aparezca uno, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos pronto para seguir compartiendo más historias de miedo. El miedo es una sensación que todos tenemos, chicos y grandes. Muchas veces, cuando lo enfrentamos, lo podemos controlar y vencer.